Amigos de Tucán Televisión, para mí es un gusto presentar la entrevista con el maestro Rudemon Jr. Un saludo a mis amigos de Tucán Televisión y gracias por el espacio. Blue Demon, el mejor luchador de México. Yo digo que sí. Técnicamente, físicamente y mentalmente, sí. La gente ya conoce que soy hijo de Blue Demon y que empecé en 1985. Ya a 38 años, este año cumplo 38 años de estar luchando. Muy estricto con usted, maestro Ludman. Mi papá siempre. No, yo creo que teníamos otro tipo de enseñanza, ¿no? Hablábamos mucho. Ese es el mejor mensaje para... Sí, yo creo que, bueno, en su momento al principio sí hubo cosas fuertes, pero realmente conforme fuimos avanzando nuestra relación deportiva y profesional, hablábamos mucho. ¿Viajaba usted a Oaxaca? Coméntenos estos recorridos. ¿Cómo no? En ese entonces el señor Luna hacía las funciones y mi compadre también. Mi compadre Ángel Mariscal también hizo muchas funciones. Él era de dirección de la policía y hizo muchas funciones. Viajábamos a todo lo que era el Istmo, a Celina Cruz. Mi padre y yo cuando llegábamos íbamos al mercado a almorzar. El agua famosa, la larguísima agua de Tejate. Nos íbamos a los botaneros con el señor Luna. Y bueno, viajamos mucho tiempo por toda la zona oaxaqueña, por todo el estado. Y bueno, pues realmente conozco Oaxaca, yo creo que muy bien, porque íbamos muy, muy seguido por allá. Maestro, cuando usted escucha ese famoso, esa famosa leyenda de las películas, Santo llamando a Blue Demon, ¿qué le viene a su corazón, pues, a su mente? Yo creo que para empezar es una entrevista de Blue Demon, no tengo por qué recordar a esa persona. La pregunta obligada, maestro, si no me la quiere contestar también, ¿le pedirá un reto algún día al Santo o le tiene miedo a usted? ¿Quién es ese señor? Estar preparados para... No ser, maestro, para ser, pero también para dejar de ser, maestro. Son 38 años, cumplo este próximo 11 de julio. Y como tú lo dices, hay que estar preparados para ser, para llegar, pero también hay que estar preparados para salir de este bello deporte que es la lucha libre. Y yo ya empecé a prepararme física y mentalmente para mi retiro, que será aproximadamente 3 años. Y bueno, tardaré quizá este y el que sigue luchando. Y ya cuando cumpla los 40, 41 años de luchador profesional, empezaré a hacer mi gira de retiro. Mi gira de retiro y pues lo que dure la gira de retiro, quiero presentarme en cada una de las plazas en las cuales luché y despedirme de toda la gente que me vio luchar, que me apoyó. Y como tú dices, no es fácil, hay que prepararse también para irse. Y es lo que estoy haciendo en estos momentos. ¿Cómo piensa usted que será ese retiro? ¿Continuará la leyenda? ¿Hay algo preparado también para este...? Debe de haber algo que se quede. Estoy en ese inter de preparar a la persona que se va a quedar. Y pues realmente... Estoy en estos momentos ya visualizando qué es lo que va a pasar después de que Blue Demon Jr. se retire. Por eso esta galería, por eso ves las pinturas, por eso Blue Demon pues va a hacer otras cosas distintas. Ya no va a estar en la lucha libre, pero pues quizá me estaré presentando en alguna ocasión con el público, con la gente.
pero ya no en el plan deportivo. Maestro, pues Blue Demon, desde el papá, también otra leyenda como es el Santo, nunca perdieron la máscara, y también usted no la ha perdido, ¿no? ¿Por qué, maestro, no ese es un símbolo, pues, pero ¿por qué no apostarla en un retiro, no sé? Bueno, pues ahorita en Triple Manía número 31 está una ruleta de rivalidades, y ahí justamente esta opción y esta posibilidad de apostar la máscara. Pueden pasar mil cosas, puedo llegar a la final como no puedo llegar a la final, pero de todos modos es una apuesta de máscaras. Entonces definitivamente, si se concreta, pues ya estaré en la final, y si no se concreta, la buscaré más adelante en un encuentro directo contra DMT. Pues mira, un valor increíble es la máscara de Blue Demon. Obviamente no la va a perder. No es de obviamente, porque las cosas no están escritas. Yo creo que mucha gente piensa que no la voy a perder. Tienen mil versiones, pero yo no soy un muñeco, no soy una persona que sea infalible. También puedo fallar y también puedo perder la máscara si no estoy preparado, o hay situaciones en las cuales te puedes arriesgar. Definitivamente no es un volado cualquiera. Definitivamente hay que estar preparados para cualquier vicisitud, para cualquier situación. Y te repito, no soy una persona que no falle. Soy una persona, soy un ser humano y puedo fallar. Antes de subir a la arena, maestro, ¿a quién se encomiendan ustedes, luchadores? A mi señor padre y a Dios. ¿Hay algún mensaje que ustedes digan antes de subir a la lucha? Siempre hago la oración que me enseñó mi señor padre, que es el Padre Nuestro, porque sabemos que vamos a subir, pero no sabemos si vamos a regresar al vestidor. Instrucciones. Acabaré con el planeta. Bueno, México es la cuna de la lucha libre, pero hay otros estados que no tienen pues esa oportunidad de llegar a un cuadrilátero donde están las grandes estrellas. Pues yo creo que México es una de las escuelas, ¿sí? Y hablo del país México, no hablo de la Ciudad de México, hablo del país México. Yo creo que es una de las escuelas que mundialmente exportan y generan luchadores a nivel mundial. Hay escuelas importantes como Japón, como Estados Unidos, como Canadá, y realmente pues son escuelas que proyectan luchadores a nivel mundial y a nivel local. Hay mafias en la lucha libre profesional, ¿Tú maestro? ¿Las conoces? No, le pregunto. Digo, si me haces otra pregunta es porque tú sabes algo de eso. Hay muchos luchadores que han quedado en el abandono, en el olvido, por cancelarles los contratos. Por eso, pero te pregunto, ¿de a qué mafias te refieres? Si tú sabes de algo, coméntame. Bueno, maestro, es la pregunta, ¿no? Yo, que sepa, no hay mafias, pero si tú me haces la pregunta, debes de saber algo. Ok, maestro. Bueno. Pues, maestro, pues para finalizar, su mensaje a sus compañeros, sobre todo, que han quedado pues alejados del nivel profesional, relegados precisamente por empresas, y yo creo, ¿qué deben de ser? Debe haber un nuevo grupo, un nuevo gremio. Yo creo, y te lo digo honestamente, creo que la pregunta tiene un trasfondo. Si tú crees que yo voy a hablar de una empresa u otra empresa, no lo voy a hacer, porque cada quien maneja sus carreras. Si se relegan o no se relegan es cuestión de ellos mismos. Sí, definitivamente. Y te repito, si tú conoces o quieres hacer la pregunta directa en algún aspecto, con todo gusto te contesto, pero no me hagas que yo haga la pregunta y que te conteste, porque no voy a contestar ese tipo de preguntas. Maestro, también díganos dónde está ubicada la tienda para todos los amigos de la República. La tienda está en la Colonia Centro, en la calle de Emilio Donde, número 7. Aquí estamos justamente entre Bucareli y el mercado de la Ciudadela.
Y también redes sociales, también está como Twitter, Blue Demon Junior, Facebook, Blue Demon, y tenemos la red social de Instagram, Blue Demon Junior. ¿Y la tienda también tiene su? También tenemos Galería Blue Demon Junior en Instagram y en Facebook, Galería Blue Demon Junior. Perfecto, ya la tiene, amigos. ¿Algún último mensaje que estar aquí a gracias a todo el público? Gracias por el apoyo y nos vemos en Triple Manía. Muchísimas gracias, maestro. Gracias. Junior en tu canta, dice.